Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia niega participación en estallido en ciudad ucraniana que dejó 40 decesos. La arremetida se dio en la ciudad de Dnipro al oriente de Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de lo que comenten. El balance de un estallido ruso contra un edificio residencial en Dnipro, Ucrania, subió este lunes 16 de enero de 2023 a 40 decesos. Un recuento que podría agravarse y que representa uno de los peores arremetidas desde el inicio del conflicto. Rusia mantuvo su política y el Kremlin desmintió ser responsable de la arremetida y culpó a los ucranianos. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, habló de una tragedia señalando la posibilidad de que un proyectil de defensa antiaérea ucraniana hubiera caído en el edificio. En contraste, Suecia, que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea, denunció un crimen de conflicto en Rusia. A su vez, la subsecretaria estadounidense de Estado visitó Kiev el lunes, donde reafirmó el compromiso firme de Washington con Ucrania y discutió con el presidente Zelensky formas de fortalecer la seguridad del país. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias del día. Cuando guardan juntos un minuto de silencio por los compañeros caídos, otra. Y al atender a la prensa, dos más. Ocurría el pasado 20 de diciembre en Bajmut. La ciudad situada en la provincia de Donetsk es ahora el epicentro de la guerra de Rusia en Ucrania. Y las explosiones son su banda sonora permanente. Los habitantes ya ni siquiera se sobresaltan. ¿Por qué Rusia está arrasando la localidad, como hizo antes en Severodonetsk o Mariupol? ¿Y por qué Ucrania la está defendiendo a toda costa? Bajmut se encuentra en el Donbass, un frente que se estancó después de que Rusia culminara en julio la conquista de Lugansk. El siguiente paso era las ciudades del Oblast de Donetsk, donde las líneas defensivas están fuertemente asentadas desde la guerra de 2014. En la medida que se encuentran fuertes resistencias, las ofensivas se paran, porque no hay recursos suficientes y eso alarga el tiempo para vencerlas, estabiliza los frentes. Es simple y llanamente por falta de masa humana. El mayor problema al que se ha enfrentado Rusia en la guerra ha sido la falta de personal. Y los ucranianos, que sí habían hecho una movilización, se podían permitir perder más vidas, lo que hicieron fue buscar el desgaste humano de Rusia. Con la vista puesta en Kramatorsk y en Sloviansk, la ofensiva rusa tenía que pasar primero por Bajmut. Los dos bandos protagonizan allí desde hace meses un cuerpo a cuerpo sin miramientos. Una guerra muy sucia, una guerra urbana, a corta distancia, con un alto número de bajas. Lo que están haciendo es enviando todos los refuerzos que reciben por delante para mantener una presión constante sobre las defensas ucranianas, que son muy fuertes. Se han atrincherado y se combate palmo de terreno por palmo de terreno, casa por casa. Para librar esta batalla, las fuerzas de Putin han recurrido a los mercenarios del grupo Wagner, reforzados con el reclutamiento de presos en Rusia. El uso de una compañía militar privada ofrece varias ventajas. Sus combatientes son profesionales, tienen experiencia en muchos conflictos y están acostumbrados a combatir juntos. Además, tiene mucha más autonomía que las fuerzas regulares. Y eso les permite actuar de forma mucho más eficaz siempre en frentes más pequeños y llevar a cabo operaciones de menor amplitud, de menor ambición, pero de mayor intensidad. Otra ventaja del uso de mercenarios es que Rusia no cuenta sus bajas como propias y la empresa interesada en conseguir éxitos con los que reforzar su prestigio militar no muestra escrúpulos a la hora de inmolar a los delincuentes reclutados en las cárceles. Y a costa de quemar vidas, están logrando pequeños progresos. Lo que están haciendo es tener entretenido a Ucrania, cambiar unos activos que no son muy valiosos, es decir, la carne de cañón, por soldados ucranianos bien entrenados, que sí son una pérdida importante para Kiev, mientras el ejército ruso
está reconstituyéndose después de las derrotas tanto del principio de la guerra como sufridas después en la última fase del verano. Y además construye un montón de posiciones defensivas, tanto Jersón como Zaporilla como por todo el Donbass. Así se puede explicar el empeño ruso en capturar Bakhmut y la vecina Soledar, ciudades con un valor estratégico que a priori no justificaría tantos sacrificios. Llevan meses sin conseguir nada e incluso en el supuesto de que consiguieran ocupar Bakhmut, vendrían que a partir de ahí no hay nada. Lo cierto es que Ucrania no se va a retirar 50 kilómetros al oeste, sino que incluso aunque perdiese Bakhmut, se retiraría apenas unos kilómetros. De cara al futuro, si de verdad viene una ofensiva importante por parte de Rusia, si llegan a tomar antes Bakhmut, puede ser un buen punto de partida por las vías de comunicación que controla. Pero claro, eso supone igualmente superar las líneas defensivas ucranianas. No parece que Rusia esté en disposición de hacerlo, o por lo menos no a gran escala. En el caso de Ucrania, el inmenso coste que está asumiendo la defensa podría obtener una rentabilidad bélica en el desgaste humano y de recursos materiales del enemigo. Así, debilitaría las futuras ofensivas rusas o facilitaría también las propias. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають наш Бахмут і проявляють максимальну стійкість. Це надзвичайно важко, там майже не залишилось цілих стін. Завдяки стійкості наших воїнів там, в Солидарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. Incluso dentro de las propias fuerzas armadas ucranianas hay voces contrarias a aguantar a toda costa, como han estado haciendo en Soledar, en Bakhmut. Cuando vean que intentar defender Bakhmut puede representar el riesgo de una pérdida, un embolsamiento de tropas, pues renunciarán, como ya han renunciado a varias ciudades, ¿no?, que anunciaron que iban a defender hasta el final y a última hora pues han sido realistas y el planeamiento militar ha superado, ¿no?, las posiciones políticas. Y perder una ciudad como Bakhmut no es algo que les vaya a hacer perder la guerra. Meses después del inicio de la batalla, el desenlace en Bakhmut no parece inminente. Los vecinos que siguen en la ciudad lo esperan, mientras escuchan las explosiones que no dejan de sonar de mañana a noche. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.